eso es el motivo que nos lleva a recorrer caminos, a descubrir nuevos destinos con la belleza de cada lugar. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a este día muy especial. En verdad nos falta un vaso como para poder hacer un brindis con cada uno de ustedes, y nosotros verdaderamente nos sentimos afortunados de poder sumarnos a la sobremesa, o tal vez en la mesa todavía aquellos quienes inician el almuerzo un tanto tarde, pero contento de ser parte de este día especial, de este tercer domingo de junio. Feliz Día del Padre. A todos los padres, en nombre de los padres que integramos este equipo, los camarógrafos, editores, los que venimos trabajando y los que venimos elaborando las diversas fiestas, los que nos venimos encontrando en los paisajes, los lugares, para tratar de reflejar y adornar lo que venimos de corazón a manifestar en este programa que es Sentimiento Regional. Este abrazo que no tiene frontera, que busca la unidad, como están ustedes en casa, en familia. Así que en familia venimos a traerles estas imágenes que traemos directamente desde la Perla de Corriente, desde la costa del río Paraná, los pagos de Empedrado, que se ha vestido de fiesta en la organización del Colo, en un gran espectáculo de jineteada, ¿eh? Así que estamos todos reunidos, expectantes de qué es lo que va a pasar en el programa, así que nos metemos de lleno, Empedrado, con el primer encuentro de tropillas. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, familias? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Sentimiento Regional por los caminos del chamamé. Con un sol en el este marcando el inicio de una nueva jornada. Y el puente Chaco Corriente que vuelve a marcar esta unión con la tierra correntina. Vemos un paisaje hermosísimo, envidiable por tanta gente que por allí es tan distante del agua, y nosotros en el caudal, en el tesoro más valioso que es el agua dulce, el agua del río Paraná, y en la esperanza del agua están los canoeros. Y cruzando el puente Chaco Corriente, el acceso principal es la avenida 3 de Abril, en la confluencia la imagen de la Virgen Morena de Itatrí. Y allí nos vamos tomando ruta 16, nos separa unos 60, 70 kilómetros aproximadamente, hasta la localidad de Empedrado Corriente. Su ruta 16, con este paisaje maravilloso, con el celeste y blanco muy propicio para combinar y abrazarnos en esta festividad tan especial que recordamos el Día de la Bandera. Y hoy, acompañando la sobremesa de papá, una de las garitas con el nombre de Empedrado marca de que ya estamos llegando. Allí estamos con el equipo de Sentimiento Regional, llegando al predio San La Muerte. En su campo de jineteada se viste de fiesta, con la bendición de la fe y esperanza de salvación. El querido Colo en la organización. Muy tempranito llegábamos allí, los primeros montados, quienes iban a ser utilizados para el trabajo dentro del campo de jineteada. Siempre se sabe que el que madruga, Dios le ayuda, elige el mejor lugar. Una jornada muy fría, pero el calor humano estaba presente de la gente que acompañaba esta propuesta, esta organización. Se habían suspendido en dos oportunidades, pero esta se pudo realizar. El gran encuentro de tropilla y jinete, con bailanta espectacular, pasado 5 de junio, y ven allí la motocicleta que después se quedó en los pagos de Derqui, el pueblo vecino a Empedrado, que se sorteó con las entradas. Las primeras tropillas que ya habían llegado la noche anterior para estar bien descansado, hacían prueba del terreno, ¿eh? Cada uno ganando lugar para disfrutar de la gran fiesta campera, y comienza el tiempo del baile con la presentación del Pampa Benítez. Desde la tierra desalada voy a presentar a esta señorita. Ya mi corazón palpita de una forma galana. Qué lindo presentar a Romina Cam para compartir con otras paisanas.
con música de Corrientes del querido litoral, le traemos a esta gente nuestro más dulce cantar, y aquí estamos presentes, dispuestas para actuar, el conjunto Hermanitas Camps, para que salgan a bailar. Buenas tardes, bienvenidos a los amigos que están llegando, iniciamos de esta manera. Pasé el chamamé,
yo no podía creer lo que yo estaba viviendo. Me siento tan feliz con tu cariño viviendo. Y solo puedo decirte que con mucho amor te quiero. Al conocerte mi amor, son tan lindas mis chicas. Y yo he vuelto a vivir la vida con alegría. Y te siento tan ahora, anhelando tu presencia. Quisiera estar a tu lado hasta el fin de mi existencia. Comienza, mis amigos. Saludar a la gente del sonido, espectacular el sonido. Para el señor Escono, con mucho cariño organizó este gran evento. Para el amigo Celso González con cariño. Buenas tardes a todos los amigos.